We gonna dance like crazy in this club. Hanging with my boys, ladies for us. We gonna show the girls just how we roll. Cause there is nothing here will stop us, no. Y hola, ¿qué tal, amigos? Soy Momos y Chino y estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo descargar un programa que se llama League of Counters. League of Counters o como se diga, ¿no? Este programa te va a servir para saber cuáles son los counters y cuáles son tus campeones, o sea, what the fuck, Mauricio, what the fuck, o sea, este programa te sirve para, ¿no? O sea, bueno, saben lo que es un counter, ¿no? O sea, para eso sirve, para ver cuáles son los counters, digamos, de Aatrox. Esos son los que son fuertes para Aatrox, los que son débiles para Aatrox, y los que es bueno para estos Aatrox, ¿no? Bueno, ya, hay que dejarnos de mamadas y hay que irnos aquí en donde dice, en el link en la descripción estará. Y dice, download now, aquí le vamos a dar here, aquí, en ese cuadrito ahí, here. Y después le damos aquí en donde dice download now. Pinche inglés más chingón, no mames. Y bueno, nos va a redireccionar a uno de Mediafire. Le vamos a dar en download. Pesa 4.5 megas. Es un programa muy, ¿no? Bueno. Vamos a poner esto para acá. Y esto lo ponemos en el escritorio para que sea más cómodo, ¿no? Le vamos a dar clic derecho. Necesitamos WinRAR. Pero ya todos tienen WinRAR. Bueno, le damos clic derecho y le vamos a dar Extract Here. O sea, para que lo extraiga aquí en el escritorio. No va a tardar nada. Y este es el programa en general. Vamos a minimizar esto. El cual sirve. Claro que sí lo abre, ¿no? Estás aquí como en rank, ¿no? Hay muchas personas que dicen que los counters no sirven, sino que... O sea, sí te apoyan. Eso es lo que creo yo. Miren, ahorita yo ya estoy en promo para plata 4 por quinta vez, y ya he estado en plata 4 5 veces seguidas, 5 veces, y pues ya volví a subir a plata 5. Pero por ejemplo, no, como yo uso, mucho a Twitch, ay carajo, se me lían. Como yo uso mucho a Twitch, como podrán ver, con Twitch tengo un buen score, que es 29, y con Oriana también. Con estos dos yo creo que voy a subir a pinche challenger. Pero bueno, no. Mi campeón es Twitch, ¿no? Pues ya aquí escogemos, hay de todos los campeones de LOL, o sea, todos los que hay en el League of Legends. Buscamos aquí a Twitch, OPQRST, aquí está. ¿Dónde está Twitch? Aquí está. Y como pueden ver, aquí dice, Twitch es fuerte contra Erreal, Ashe, Vayne y Sivir. Twitch es débil contra Lee Sin, Sona, Caitlyn y Corki. Twitch es bueno contra Taric, Leona, Thresh y Nami. O sea, Twitch es bueno con. O sea, como este es ADC, estos son los supports que son recomendables para él. Porque te pueden ayudar o eso, ¿no? Porque como por ejemplo, ¿no? Si estás con Leona, que Leona aviente lo stunee, tú le avientes su W para que el charco ese y lo envenenas y le pegas, ¿no? O sea, son los supports recomendables. Como por ejemplo, vámonos ahora con Queen. Los supports recomendables, es fuerte contra y es débil contra, y así, ¿no? Tiene todos los... A ver, nada más quiero ver ¿cómo se llama el nuevo? Brown. Ay, no tiene a Brown. No, o sea, no lo he actualizado hasta ese. Pero bueno, es un tutorial muy fácil y sencillo. Pero tal vez sí te puede servir, ¿no? Por ejemplo, un Garen contra una Riven, o sea, lo conterías a Garen, ¿no? A ver, al menos eso creo, vamos a buscar. Garen, ahí está, Garen. Fuerte contra... Ah, no, es al revés. Uf. Bueno, un Teemo se coge a Garen, todos lo saben, ¿no? Pero bueno, es un tutorial para que veas eso, ¿no? O sea, tal vez sí te puede servir, pero tampoco no te va a hacer milagros, no te va a subir a oro fácil, ¿no? Tienes que saber usar el campeón también, claro está. Pero bueno, gente, dale comentario favorito a este video y nos vemos otro próximo video, gente. Chao, chao.